Y el carnaval a nivel de clubes comienza este fin de semana, más precisamente mañana sábado. En esta edición de viernes de nuestro informativo vamos a compartir algunas palabras con el presidente del Centro Artigas Uruguay, institución que realiza el primero de los bailes a nivel de clubes. Rubén, ¿cómo están las cosas en el Centro Artigas Uruguay? Los asociados y también aquellos visitantes que concurren asiduamente a la institución han podido ver un movimiento bastante acentuado por parte de la soberana, de allegados, de la corte. Se está trabajando con entusiasmo, ¿verdad? Bueno, verdad que sí. Estamos ya llegando a los últimos toques de, digamos, de la preparativa que hay para los bailes de carnaval del Centro Artigas Uruguay. Nuestra soberana, Natalia, con su corte, con sus colaboradores, con las damas que están colaborando, con un grupo de chicos que también colaboran, están adornando el salón principal de nuestra institución, hay un acorde con sus fantasías. Ya la comisión directiva ha fijado los precios para las entradas de los transeúntes y no socios, como así también los precios de las mesas, los cuales el costo de las mesas son 20 pesos, las entradas para transeúnte y no socio 40 pesos, las damas 20 pesos, o sea que hemos buscado la forma de que la persona que no es socia o transeúnte que nos visita, que con una cantidad de que es muy pequeña el costo de la entrada, pueda disfrutar lo que nosotros deseamos que sea un carnaval como años anteriores, que la gente se pueda divertir, que pueda disfrutar de lo bello que es el carnaval de Tanqueras. Puede ser reiterativo, pero que quede claro que los asociados no deben abonar absolutamente nada en la entrada, ¿verdad? Sí, lógicamente, no había tenido en cuenta eso, pero descontaba de que los socios, con la invitación que recibieron, no tiene costo ninguno la entrada. O sea, únicamente la mesa, que es una parte de comodidad que le damos al socio al poder disfrutar de una mesa cómodamente, y entonces por eso le cobramos un costo de 20 pesos la mesa, con la comodidad de la mesa, digamos. En cuanto a algunos detalles, como por ejemplo los días de baile en la semana de carnaval, ¿cuáles son? Sabemos que uno de los días se dedica a fantasías y también a recibir visitas, sabemos que hay bailes infantiles. Bueno, lógicamente el sábado venidero es el primer baile oficial, después tenemos el jueves y el sábado siguiente. Jueves y sábado, el segundo sábado, son los bailes infantiles. El baile del jueves, como es característico, siempre se buscó de darle otra tónica para tratar de que sea alegre. Y estamos invitando a el Tranquera Fútbol Club para que nos acompañe ese día con su reina, su corte, y además invitamos a los asociados a hacerse presente con disfraces, va a ser el baile del disfraz, para que podamos estar cómodos y divertirnos a gusto. Esta directiva, además del carnaval, que es el objetivo principal en este momento, por la época en que estamos precisamente ya viviendo los días previos al carnaval, pero esta directiva ha realizado algunos trabajos buscando ampliar el número de socios, arrimar a los socios existentes con alguna cena show, se realizaron dos. Se está planificando además baile para adolescentes. Nos gustaría, Rubén, una reflexión sobre eso, o sea, que se está buscando ampliar la familia de asociados, pero también buscando atender edades que hasta ahora no estaban contempladas en las actividades. Sí, nosotros lo que buscamos es que el socio concurra al centro, que sea su segunda casa. Entonces, iniciamos con una campaña de socios, la cual no os digo los resultados que nosotros esperábamos, pero han ingresado a nuestra institución alrededor de 100 nuevos socios. No es la cantidad de socios que nosotros pretendemos, pero vamos a seguir la campaña tratando de interesar al socio con las actividades. Hemos realizado ya dos cenas show y pensamos programar para este año varias, o sea, cada 60 días que podamos concretar
la cena shock o con alguna otra atracción, que lo que buscamos es que el socio vuelva al club, que ya había abandonado un poquito la costumbre que teníamos de venir al club, ya la habíamos abandonado, y nuestra meta de toda la directiva es recuperar la asistencia de los socios a la institución. Por otro lado, buscamos traer a cierta edad de adolescentes que no tienen actividades para desarrollar. Entonces se está planificando unos bailes, digamos, de adolescentes, que serían un tipo matiné, lo que todavía no está concreto, pero ya está prácticamente estudiado, y vamos a buscar la forma de realizarlos, y tendremos a los asociados, que los tendremos informados con respecto a esto. Una última cosa, presidente. Si bien no es directamente la tarea de la directiva, gira en su órbita y forma parte de la institución, y no se puede desprender una cosa de la otra, y es la tarea, la atención de cantina que posee esta institución, como en toda institución. Y en los últimos días ha habido una transferencia de concesionario, perdón. Entonces, entendemos que la directiva tiene también expectativa cuando hay este tipo de renovación, si bien es un área comercial, es dentro de la institución y va hacia los socios que frecuentan. Entonces, toda renovación siempre es buena. Suponemos que la directiva también tiene una expectativa cifrada en el concesionario, que además ya tiene experiencia en la institución. Lógicamente, por razones de trabajo, el que estaba a cargo de la cantina, el concesionario que estaba atendiendo la cantina, se tuvo que retirar, y se concedió la concesión de la cantina a una persona que ya tiene antecedentes acá en el club, que es Rubén Duarte, y viene con una serie de ideas para transformarla en realidad, para que podamos conjuntamente con la directiva tratar de darle comodidad al asociado, que se sienta a gusto, que es uno de los temas que recién decía, buscar que el socio participe en la actividad del club. Esta persona tiene antecedentes, tiene bastante experiencia en el ramo, y pienso que con la colaboración de la directiva, que va a servir para los servicios que tiene que prestar a la institución. Gracias, presidente. Esperamos que la población y los asociados especialmente respondan a las expectativas de la directiva para este carnaval. Muchas gracias. Bueno, amigo periodista, yo lo que quiero es invitar al asociado a participar en los bailes de carnaval, que es, digamos, el premio que le pueden dar a una directiva que inició sus actividades hace poco tiempo y que su meta es llevar al Centro Artigas Uruguay a su, digamos, su escalón que tiene que estar en la sociedad tanquera. Y el premio que le puede dar el asociado es concurriendo a los bailes que ya los hemos invitado. Gracias por vuestra atención. Los comerciantes tranquerenses están...